Hola a todos, aquí tengo Hola. mi vecina otra vez, Antonia, y quería preguntar a ella por qué, ¿qué te pasó un día? Qué óptima. La fuente de tu fuerza vital. Pues mira, hace una semana se me empezó a inflamar el oído, empezó a dar punzadas muy fuertes, se empezó a hacer una inflamación alrededor del oído, debajo del mentón, Hasta que no podía aquí, darte todo. besos. Inflamación aquí así. Y el oído para no dormir, para no descansar, para no poder comer, lo pasé llorando muy mal. Y Muy mal. saliste a médico, Fui al pero dos médico veces. dos veces a urgencia y me dijeron una medicación que no ha hecho nada, nada, me la he tomado toda, Cero. cero patatero. Y vino mi amiga, la maestrilla de la medicina, y me dijo que hiciera cebolla, el líquido, la aplastamos la cebolla, chum, 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 la puse en un bol de cristal y me cogí un algodón y me puse en el oído, en los dos, en los dos, en los dos. Y empezó un poco a calmarse el dolor, pero la inflamación no. Vale, pues seguimos con el tratamiento, ple, 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 hasta que ya puedo hablar, puedo comer, puedo dormir En un en día. un día. Bueno, y una noche. Y La en noche una y noche. una noche y medio, Una noche. el día y Sí, medio. es Y verdad. ahora puedo sonreír todo. Y abrazar a mi Imagínate, amiga. miro. Que Y no mírate podía hacer aquí. esto. No Estaba podía. gritándose. Todo. Y entonces quería preguntar, ¿tú recomendarás que gente viene a mí con sus síntomas? Sí, Cualquiera, también cualquiera. con su diagnosis de Claro, médico al respecto, claro, porque yo no estoy médico, no claro. puedo hacer diagnosis, pero cuando me trae el diagnosis, Sí. como tú también dijiste, que el médico han dicho que no te vayas en el agua a bucear, No. entonces eso me explicó que ahí han venido algo, pueden ser virus, pueden ser Sí. bacteria, pueden ser cualquiera micro. Siempre, siempre estoy metida debajo agua, Sí, como una aceituna. claro. Pero entonces, ¿recomendarás a otras personas el cuidado de la salud No, a complementaria? otra persona no, Sí. a toda la gente. A otra persona no, a la gente inteligente que meditan y están investigando qué me tomo para mejorarme. Cosas como esa. No te hace daño al estómago, no te hace daño al cerebro, no te hace daño a los huesos, que yo tengo los huesos muy enfermos. Tomo otra medicación para el corazón que también me perjudico. Cosas naturales, lo mejor. Lo mejor que hay. Exacto. Y Y tener entonces, esta amiga, claro. Tan buena. qué bien. Muchas gracias por tu Claro, cariño. comentario. Y no solamente lo he dicho a mí, se lo he dicho a mi madre, se lo he dicho a mi hermana, se lo ha dicho el Mohamed, se lo ha dicho a su hermana, familia. Claro, eso es Eso va maravillosa. corriendo ya. Eso es maravillosa. Sí. ¿Cómo se llama el remedio? Sí. Pero tengo el libro lleno de esos tipos de remedios. Claro, Entonces, siempre. cuando me traes tu problema, yo lo Claro. busco la solución. Sí. ¿Vale? Eres tremenda. Te quiero. Te quiero. Feliz día para todos. Para todos, feliz día y para mí más. Que hoy cumplo 63 Sí, años. no vea. ¡63! ¡Felicidades! ¡Gracias! Más tarde te traigo más No, chocolate no, crudo. no, no, que tengo todavía congelado. No Vale. se te ocurra. Pero te puedo traer un poquito más. No, porque son muy caros. No lo No, no, haga. no. Sí, Pero no, yo no, me no, han no, no, hecho no. con No, corazón. no me viene No, bien para no, mi no. salud. Sí. No me viene bien para lo gorda, que voy a No. empezar a adelgazar. Vale. Pero eso ¿Vale? tenemos que hacer un programa para ti. También. Vale. No, pues podemos hacerlo. Qué óptima. La fuente de tu fuerza vital. Hasta luego. Chao a todos.